la palabra estaba decir que nos da grima en el sentido de que se utilizó fundamentalmente para la más abyecta de las represiones a los, digamos, adversarios políticos, por llamarlos de alguna manera. ¿Creen ustedes que a estas alturas el ejército ha asumido perfectamente su subordinación al poder civil y se ha desvestido de esa filosofía represiva feroz que marcó el conflicto armado? Sí, precisamente eso nos preocupa como de unidad campesina Coco, que tenemos presencia en el área, Quechín y Comauchín, y creemos que las comunidades campesinas son las más vulnerables en este caso, porque está bien combatir el narcotráfico con los instrumentos que el marco jurídico nos otorga, la Constitución y la Ley de Orden Público, que están atrasadas, pero ahí está. Pero ¿por qué restringir el derecho a manifestación? ¿Por qué restringir el derecho a reunión en las comunidades? ¿Por qué restringir el derecho de acción? Es decir, ¿por qué se violentan las garantías individuales? Precisamente esto tiende a limitar la actividad de las comunidades campesinas en la lucha por sus legítimos derechos, por la tierra, por el territorio. Es decir, entonces estamos ante una situación muy preocupante porque se están cercenando derechos que han costado mucho, y como usted decía, el Estado decía, no había necesidad pues de limitar, de restringir garantías constitucionales. No venía al caso, pues. ¿Qué tiene que ver el combate al narcotráfico con restringir la lucha por la tierra, por ejemplo, de una comunidad campesina? Nos limita nuestros derechos y tendremos que ver qué vamos a hacer ahí, donde existe un movimiento campesino muy fuerte. Entonces, sí estamos muy preocupados por esta situación. Y en el tema particular del poder militar y su modernización, de hecho, en Alta Verapaz ya está el precedente de no hace ni 8 meses de la sentencia en contra de un pelotón militar por ejecución extrajudicial en Alta Verapaz. También tenemos denuncias en contra de fuerzas militares y policiales que han sido actoras en desalojos violentos, en donde han habido violaciones sexuales. Dichas denuncias fueron expresadas en el Tribunal de Conciencia sobre el tema de violación sexual hoy, o sea, durante estos años. Pues, efectivamente, la preocupación de un estado de sitio es que no tenemos fuerzas armadas y fuerzas de seguridad lo suficientemente modernas. Tenemos denuncias permanentes de actos de tortura, de malos tratos y tratos inhumanos en centros de detención. Miren, hablemos lo que es. En estos lugares todo el mundo, toda la población y todos sabemos quiénes son los que están involucrados en las estructuras de crimen organizado. Con nombres y apellidos la población sabe dónde viven, quiénes son. Y de alguna manera, digamos, este tipo de operativos, si bien tiene un impacto mediático y un impacto, digamos, a nivel, digamos, de ciertos niveles de delincuencia, digamos, pequeña, no lo tiene así, digamos, en los grandes carteles. De acuerdo a información que tenemos, los grandes de los carteles salieron desde el sábado del área de Alta Verapaz, pues. Ya ellos sabían que venía esto, pues, por lo tanto ellos procedieron a retirarse del área. Entonces realmente tiene que haber todo un proceso de investigación para ver hasta dónde las estructuras han copado la estructura local y poder realmente ver, digamos, si el operativo va a tener o no va a tener el impacto que todos deseamos, porque si no, únicamente pues sí se está teniendo un impacto mediático, pero no se está logrando llegar a realmente desestructurar las estructuras que ahí están. Yo me pregunto, bueno, allá en Alta Verapaz hay base militar, pues, y una de las mejores bases militares, ¿cómo es posible que allá esté dando entrenamiento, digamos, élite, y que al mismo tiempo esté operando el narcotráfico? ¿O son ciegos o qué pasa, pues? Pero no debería de estar tan arraigado el narcotráfico en el área con la presencia militar que ahí se tiene. Entonces, esa es una gran pregunta que todos deberíamos de hacernos. Y por supuesto, el primero de investigar será el comandante de la base militar para ver, cuidando el territorio, en quién han estado, pues,
o creando condiciones propicias para que el crimen organizado, en lugar de tener restricciones, pues se movilice con toda libertad. Todos los estados de excepción previamente declarados, que tenían, digamos, menor profundidad que el que hoy se está declarando, han demostrado que durante estos estados de excepción se ha utilizado los mismos para reprimir fundamentalmente a organizaciones sociales y populares que defienden derechos humanos de la población, de los departamentos. Y lo que menos han sido utilizados estos estados de excepción es para lograr el objetivo del combate al crimen organizado y a la narcoactividad.